Es mentira, mi hermanito. Dime que es mentira, hijo. Dime que es mentira, me han matado a mis perros. He envenenado a mis perros hoy se han puesto mal. De un momento a otro y me han matado a Pan. Dime que es mentira, yo no me dé más pastillas ninguna, mamá. La gente tiene que saberlo. La gente tiene que saberlo. Mira, mi Pan muerto ahí. Me han matado a mi Pan. He envenenado a mis perros. Eres digo, mi hermano. ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta, cojones? Eres digo, dime que no es verdad. Dime que Pan se va a levantar de ahí. Ay. Han envenenado a mi perro, pero la van a pagar, cojones. La van a pagar. Han envenenado a mi perro, miren a Pan. Miren a Pan envenenado. Ay, mi perrito. Mi perrito, Pan lo han envenenado. Eso no se puede hacer en este país, solo hijo de puta quien lo hizo. En esta ciudad hace días están envenenando perros y no sé quién es, pero es que eso es muy malo, cojones. Ay. Dile que se levante ahí el estico, yo todavía no me lo creo, Dios mío. Ay, mamá, mamá, un abrazo, mi amor, da un abrazo. No puedo habernos hecho eso, mi amor. Porque la... Ay, mi amor, dame un abrazo. Dame un abrazo, mi vida. Tú sabes cuánto yo he luchado por estos animales. Para que venga a pasar esto nada más y nada menos que paz. Ay, Dios mío. Hoy me voy a dar comida en este comer. No me des pastillas, que no quiero pastillas. Que eso es lo que estoy hablando. El estico, asco, levántalo ahí. Llama al veterinario, el veterinario acaba de salir de aquí. Ay, ayúdame, esta pesadilla no puede ser. No, déjame tranquilo, mamá. Déjame tranquilo, que tienes que pagar por esto. Estoy cansado, ya. Estoy cansado. Ay, mi perrito, mi amor. Aquí está, muerta. Maltrato animal en Cuba, hay manifestaciones de todo tipo, de todas formas. Desde la alimentación, el cuidado de su hogar. Hay muchas formas, muchas manifestaciones en Cuba. Las peleas de perros, las peleas de gallos. Es maltrato animal tener un caballo acarreando un carruaje el día entero sin un depósito de agua en toda la ciudad. Y tú los ves completamente sudados el día entero, pasando trabajo a las 12 del día con cuatro extranjeros montados atrás. Eso es maltrato animal, pues no solo perro y gato. Siempre ha habido maltrato animal, pero en estos últimos años se ha agudizado. Hay casos terribles, sí, masacres y masacres de gatos, envenenamientos masivos, decapitaciones de gatos, bueno, las peleas de perros que todo el mundo sabe que existen. El tema de los caballos es terrible. El tema del abandono en Cuba es muy fuerte y el abandono entra dentro del maltrato. Estamos indignados realmente con la violencia que hay, porque la violencia hacia los animales es también violencia social, porque la violencia es solo una. Abusivo, lo que están haciendo con los perros, esos people, ¿entiendes? Como los entrenan, como los, se montan en una bicicleta y llevan ese animalito. Entonces tú oyes conversaciones que cogen hasta video cuando están las peleas de perros, donde ellos dicen, porque la sangre chorrea. Y a mí la sangre me hierve. Y mi esposo me dice, no te metas. Privación de libertad con multa. ¿Cuál usted cree que debería ser la penalidad por maltratar a un animal cualquiera? No sé, una multa grande. Eso es dependencia de lo que haga. Del maltrato. La agresividad que muchos niños miran a través de cómo los padres agreden y maltratan a los animales.
y ellos lo imitan. Muchos de los casos de maltratos fuertes son hechos por niños y por adolescentes. Si tenemos un caso muy reciente de adolescentes que han matado a batazos con un bate a gatos. Tenemos casos de niños de 3, 4, 5 años que lanzan animalitos al río. Y tenemos un caso muy fuerte de niñitos que machetearon, o sea, con machete a unos cachorros. A nosotros mismos los veterinarios nos preguntan que si tenemos algún veneno para matar a los gatos o para matar a los perros. Entonces nosotros nos quedamos así, tenemos que empezar a explicarle. Y eso es una cosa que la televisión cubana, la televisión debería encargarse de explicarle a las personas la importancia de cuidar a los animales. Pues si la gente tuviese más información de cómo atender a un animal, a lo mejor el animal no se enfermara tanto. Cuando un animal se enferma, sea perro, sea gato, lo botan para la calle porque primero no tienen el dinero para cuidarlo. O si tienen el dinero, cuando van al veterinario, el veterinario le dice que no tienen los medicamentos. Entonces se les vuelve un problema y ellos lo que hacen es deshacerse del problema.